todos los meses, no había ni un mes que no se descansa, así rotativamente, de empezar la cosecha ya de enero. En enero se viene acá a Xangallaya y hay papa. En marzo ya entra la cosecha de uvas. Fines de marzo ya están yendo a manzana la gente. Abril descansa, mayo empieza la cosecha de papa, junio ya empieza la cosecha de maíz que se vaya a Sicaya. También iban la gente a Sicaya con llamas, pero ahora ya no, ya todo con el carro. Siguen haciendo el cambio, pero ya con carro se van, ya no ya. Es una costumbre de que vamos a regresar con carga. O sea, armamos unas piedras sobre otras piedras para traer carga. Es una, como un señal de que vamos a traer carga. Shaiwa. Shaiwa le decimos eso. Shaiwitas se le dice. Y tiempo es ya como una obligación de poner ya para traer carga. Si no pones, es porque no vas a traer carga. Entonces, no es en cualquier lugar, sino en una zona conocida. Por eso se le pone ahí. En verdad es como un hermano, como una familia cuando tú vas con tus llamas. Cuando de repente se le pasa algo, es como un dolor, como un sacrificio para usted. Es como fuera tu familia, tu hermano se siente a una llama cuando tú eres arriero. Inclusive hasta vos conoces el animal, porque el animal delantero cuando está en medio de su grupo o atrás, tú le silbas, lo hablas, se pasa adelante. Es siempre camina así adelante. Siempre nos entendemos así. Se le habla, se le silba, él piensa que ya le estamos molestando, por eso se pasa adelante. Hay llamas que no obedecen a mujeres, por lo menos de mi tío Felberto no te obedece. Despacio camina, quiere que le pegues, en cambio de mí no, me corren, se van. Y hay llamas que te conocen, no más que todos los animales conocen a su dueño. Cuando tú lo hablas o paras, se te empieza a jugar todo, pero cuando no te conoce no te deja agarrar. Es un lujo también tener llama, ¿no? Al mirado, son. A veces llegas por otro pueblo, lo estiman bastante la llama. Otra persona dice, ¡ay, mira qué linda llama! Otros lo vienen, le toman la foto. También. O sea, la llama es bien querida por todos los pueblos. La bienvenida está tomando su calienta cuerpo por la lluvia. Es otro granate. Este es para empezar el negocio. Para empezar el negocio. Ah, saludos. Para ella también. Eso va a sobrar también para tu hija. Y para tu hija, ¿te la crees? No te lleves, chica, para mí me ha traído. Yo estoy de frío. Bueno, ese ya viene de mucho tiempo, era pues 15 años, así.
Él viene y nos trae carne, nos trae frazadas, mantas, por cambio, y también nos vende. Este tiempo ya es como una costumbre, creo, para nosotros. Sí, ya lo recibimos, cambiamos y ya esperamos hasta el otro año y ya sabemos cómo este tiempo que ya va a venir. Yo he cambiado una frazada por 4 arroz y medio de cebada, 2 de cebada y 2 y medio de agua. Y un pañilón he comprado por 135. Y cosa que nos sirve bastante para abrigarnos. Ajá. Porque acá no fabrican esas ropas, esos abrigos. No hay tejedores, entonces al año que viene ya pues nosotros estamos esperando ya esos productos. Recién estoy viniendo para acá, para Mariatana, primera vez. Sí, me ha ido bien todo. La manta ya acaba de repartir. Ya recogí el cambio. También me falta para 4 llamas nomás recoger, porque los demás ya están en la casa. Están para mañana. Alojé ahí. ¿A qué hora va a ser? A 5. 5 a 6, ¿no? 5 a 6 para cargar esto. Vamos a demorar a encargar la llama ahora. Dale, vuelve. Vuelve bien, paséntale. ¿Cuántos días ahora vamos a realizar? 2 días. 2 días. 2 días. A veces también cuando se tiene llama, no se puede pues, salir. Aunque tú tienes tus cosas, tus mantas, tienes tus ponchos, quieres salir, cambiar, no se puede. A veces es muy difícil para alquilar también. En cambio, no es como de uno mismo. Tú quieres ir viaje y agarras, te vas a tu estancia, lo haces bajar la llama al pueblo, ya lo alistas tus cosas, lo cargas, lo vienes. Si te demoraste 1 día, 2 días, nadie te va a decir nada. Pero si es alquilado, tienes que llegar hora fijo. Yo sigo haciendo los viajes hasta donde ya terminará mi llama ya. No tengo ya bastante. Cuando estaba vivo mi papá se tenía 50 cabezas y ahora ya tengo 20 nomás, ya no tengo. Ya de repente se terminará, ya ahí ya no caminaré ya. Pues.